My speaker's not working. Hello? Hello? Hello, teacher. Hi. Hi, teacher. Hello. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. Welcome. Thanks. Okay, dear class, thank you very much for joining with punctuality. Okay, very punctual. Thank you very much. Okay. I was watching all your videos. I am really excited about your job. You did a very good job with your videos. What I'm just going to do some general observations, okay? Some general situations we need to improve, okay? Because we need to improve just things about pronunciation and some things about grammar, okay? We have to be careful when we introduce ourselves. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos presentamos nosotros mismos porque es nuestra carta de presentación, ¿verdad? Es como el primer contacto en donde se define si lo van a comprender o si no van a, o si no va a poder darse a entender. Entonces, lo importante de este caso son algunas situaciones generales, ¿verdad? En general, como todos siguieron el guión, ¿verdad? Los que lo siguieron. Permítanme un segundo que están pidiendo el enlace. Eso sí, les voy a pedir que mantengamos el enlace por ahí copiado, aunque sea en el notepad, ¿verdad? Porque es el mismo. Todas las clases va a ser siempre el mismo enlace. Va a ser una reunión recurrente. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron cuando hicieron su video? A ver, experiencias, cuéntenme. ¿Cómo se sintieron, jóvenes? Bien, Bien. con varios bloopers. Ajá, okay, ajá. Salud Varios bloopers. repetir una. Sí, ¿verdad? Tuvieron que practicar, ¿verdad? Tuvieron que practicar bastante para poder hacerlo, ¿verdad? De eso se trata, de que podamos practicar. Y cuéntenme, cuando estaban diciendo las, por ejemplo, los números, ¿cómo les fue con los números? A ver. Nos atravesó. Hi, good evening. Good evening, welcome. Se les Se nos atravesaban, dice. cambiaban los números. Picar. Okay, ajá. Que grabar varias veces. Y decía, no, otra vez. Sí, ¿verdad? Practicaron varias veces. Qué Yo bueno. aburrí a mi familia, teacher. Ah, me imagino, pero después hasta ellos han de haber aprendido. Ellos le han de haber estado diciendo, así no es así. Ajá. Bueno, miren, la idea de esto es que podamos ver que hay palabras que en nuestro vocabulario no tenemos esos sonidos. Y tenemos que ver que esto va a ser así toda la vida, porque nuestra información personal no cambia. Ok, lo único que cambia es si yo me traslado de casa, ¿verdad? Lo que cambia es simplemente mi dirección y mi número de teléfono si yo cambio el teléfono, ¿verdad? Pero de ahí mi nombre, mi nacionalidad, las cosas que yo hago, lo que yo he estudiado, eso nunca va a cambiar. Ok, eso siempre va a ser así y son cosas que debemos aprender y manejar y decirlas con naturalidad, ¿verdad?
Bien, comencemos por la primera observación antes de entrar a los videos. La primera observación que quiero hacerles es que en nuestro idioma no tenemos palabras que terminen con letra M, ¿ok? Entonces, nuestro cerebro no tiene, no ha formado esa pronunciación en nuestra boca. Los finales con M no los cerramos, no hacemos ese cierre. Entonces, necesitamos forzar a nuestra boca a cerrarse, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros acostumbramos a decir my name is, no, my name, hay que cerrarlo. Aunque parezca exagerado, hay que hacerlo, ¿ok? My name is, aunque suene miss, ¿ok? My name is, right? My name is. La otra es la P. Con la H se leen como letra F. Ese es un sonido que siempre va a ser así. En general, la P y la H suenan como F. Y si usted estaba leyendo por ahí phone number, muchos se les fue decir phone, ¿verdad? Y no, ahí siempre que vean una P y una H es phone, ¿ok? Phone number. Yeah. Y otra observación es que los números de teléfono se dicen de uno en uno. La razón es una razón de sociedad, digamos, es una razón de comunicación para que sea memorable, para que sea recordable y entendible. Porque fíjense que a veces tenemos el 60 con el 50 que pueden llegar a confundirse o el 30 con el 40. Entonces, la misma sociedad ha hecho que te digan de uno en uno para que sea recordable, ¿verdad? Entonces, no se confunde decir four, ¿verdad? Con five es una gran diferencia. Entonces, un two, two, three, oh, ok, five, six, seven, nine, for example. Ok, de uno en uno, no cifras, ok, no cifras de decenas, ¿verdad? Y menos de centenas, ¿verdad? No vamos a decir, por ejemplo, nosotros decimos el 503, ¿verdad? Que es nuestro código de país. No, en inglés no vamos a decir 503. Mm-mm. Vamos a decir 503. El único lugar donde vamos a usar los hundreds es, por ejemplo, con los números de teléfono que son de acceso gratis. Por ejemplo, el 1-800, ¿verdad? Que los 800 ya se reconoce que son líneas gratuitas o líneas ya de acceso especial a alguna cuenta de alguna compañía o de alguna fundación gubernamental, institución, etc. De ahí por lo demás, 503, 502, 501, ¿verdad? 467, 465, 561, las códigos de área. Bien, vamos a ver, y los teléfonos, ¿verdad? Los teléfonos one by one. Y la última observación es que los quiero felicitar, ¿verdad? Pero la última observación es gramatical. Tendemos a decir living, pero tenemos que decir el pronombre, ¿verdad? I live en tiempo presente. No voy a decir I living in, no. Ni voy a decir living in, voy a decir I live in. A ver cómo vamos a decir yo vivo en. I live in. Exactly. I live in. I live in. Correct, Clara. Uh-huh. I live in. Y eso lo que usted está diciendo es yo vivo en. Ok, yo vivo en. I live in San Salvador. I live in La Libertad. I live in El Zonte. Right? I live in Ataco. Right? I live in the city. The city, the place where you live, okay? The place where you live. It's totally different when we give our specific address, our street address. That's different. But now we are not giving our street address. We are just saying where we live in, right?
We say, we don't say I am living in, okay? We say I live in, porque es algo permanente, ¿verdad? Es el lugar donde yo vivo permanentemente, es mi hogar, mi habitación, ¿verdad? Ya si nos queremos poner a explicar, ¿verdad? Que yo estoy viviendo aquí, pero en realidad vivo en tal parte, o mi casa está en tal, ya eso es muy diferente la gramática, ¿ok? Ahorita aprendamos a decir así algo específico, algo pequeño, y luego vamos a ir agregando lo demás a partir del día de ahora, porque ahora vamos a entrar a un nuevo tema. Now we are going to a new topic. Yeah, yes, unit two, guys, aren't you excited? ¿No están emocionados? Ya llegamos a la unidad 2, yay! Ok, vamos a la unidad 2, imagínense, yes, yes. Ajá, la unidad 2 is about daily routines, ok, daily routines, eso quiere decir las rutinas diarias. Las vamos a ver en el contexto de las actividades para los que me, lo que me han contratado a hacer en mi trabajo, ¿verdad? Acompañado por las diferentes otras rutinas que nosotros tenemos, porque el día no solo es nuestro trabajo, ¿verdad? El día es desde que me levanto hasta que me voy a dormir, ¿verdad? Ahí es toda la actividad que yo hago. Y si se fijan, hay rutinas antes del trabajo, hay rutinas en el trabajo, hay rutinas para el almuerzo, hay rutinas para el snack, ¿verdad? Hay rutinas para la hora de salida, hay rutinas también para cuando usted se transporta de su casa de regreso al trabajo, y hay otra rutina cuando usted llega a su casa de regreso, ¿verdad? Entonces, si dividimos el día en las diferentes horas o en las diferentes partes del día, vamos a encontrar que estamos acostumbrados a hacer rutina tras rutina. This is why we call these in plural. Por eso lo llamamos en plural. Daily routines. Okay? Routines. Ah, esa era la otra observación que tenía que decirles. Hay que pronunciar la letra este. Obliguemos a nuestro cerebro. Los salvadoreños nos cuesta. Pero hay que obligar a nuestro cerebro. Escuché a varios que sí lo pronuncian muy bonito la letra S y han esforzado su cerebro a hacer que sus dientes y su aire se dosifique muy bien y digan la letra S, ese sonido, ¿verdad? Letter S. Ok, empecemos entonces. Let's start in let's watch the video. Ok, let's watch the videos. A ver, vamos a ver cuáles. Ustedes ya los vieron, ¿ok? Ustedes ya los vieron. Vamos a votar entonces. Entre todos, ¿cuál queremos ver? A ver, ¿cuál queremos ver? Vamos a votar entre todos, ¿ok? Vamos a hacer tres nombres primero, ¿sí? ¿Ok? Vaya, vamos a ver. Vamos a hacer aquí share screen. El de quién queremos ver primero, ¿sí? Hay uno que está grabado en la playa, ese quisiera ver. Oh, yeah, vaya, vamos a ver entonces, ajá, el que esté en la playa, a ver, ¿quién quiere, quién levanta la mano? A ver, todos levantando la mano si quieren ver el de la playa, a ver, eso, raise your hand, yes, ok, Lucio propone el de la playa, all right, there you are, so let's watch the one from the beach first, all right, so let's look at it, this will be nice. All right. So here we go. It's the first one, if I'm not wrong, right? Yeah. Okay, we have two on the beach. Maybe we have Miss Campos. I don't remember her name at this moment. And Adela is here. All right. Here is Wendy, if I'm not wrong. It's Wendy, right? The first one. Aha, she is. I'm not wrong. Okay, let's watch them both. Or a song. Yeah.
My name is Wendy Campos. I am 28 years old. I am from La Libertad. I live in the certificate. I am supervisor and I work at Sony. My contact phone number is 713-3224. My email address is camposwell@hotmail.com. I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday to Friday. All right, first question, guys. What is her name? What's her name? Wendy. Uh-huh, uh-huh. Okay, where does she live? She lives in the La Libertad. She lives in Quesaltepeque. Okay, in Quesaltepeque? Yeah. Is that something related, right? Uh-huh. And what does she do? What does she do? She is a supervisor. Yes, she's a supervisor. That's what she said. Correct. Okay, here we go. Look. Hello, Mr. Jose Misael. Thank you. Okay, we are going to lower your hands. All right. Thank you. And let's listen. Pay attention. Hello. My name is Alela de Palacios. I am 64 years old. I'm from El Salvador. I like to fish. I study English from Monday to Friday, from 8 to 10, and I bye-bye. Okay, I think she forgot her profession or occupation, right? What did she say? Uh-huh. What is her name? My name is Alela de Palacios. I am 64 years old. I'm from El Salvador. Con el copyright. I like to fish. Yeah. I study English from Monday to Friday, from 8 to 10, and I... Bye-bye. Okay, there you are. Thank you very much for that. Thank you, thank you. I appreciate that. Thank you. Who said so? Who said so? Yeah, thank you for your attention to that. Okay. We have Misael here, right? We have Miss, I can't remember exactly your name. I saw all of your videos, but now, a ver, el de quién queremos ver, vamos. Ah, this is Amy. I recognize her, all right? Ajá. Digamos, ahí, yo, ese. A ver, ¿cuál queremos ver? Botemos. Ese, ese. The last one, the last one. All right, all right, all right. Let's go, let's move. The last one, the last one. This one. Yes. Okay, let's listen to her. Hello, my name is Maricel Hernandez. I am 35 years old. I'm from La Paz and I live in Olocuilta. I am a human resources assistant and I work at Alcaldía Municipal de Olocuilta. My contact phone number is 7697-3480. And my email address is mari.produccionesbetichica@gmail.com. And I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day, from Monday to Friday. Thank you. Very good job, Maricela. Great job and really good presentation. Thank you. Yes, you did a really good job. And I like that you close all the words at the end, right? All the words, that's great. Great pronunciation. All right. Mm-hmm.
Now, guys, which one do you want to see? Ese. This one, all right. Let's look at. Hello, my name is Jacqueline Lizeta Maya Guevara. I am 27 years old. I am from the department of San Miguel, living in Ciudad Barrios. I am teacher and board at Colegio Capitano Madre Teresa Margarita Sánchez. My contact from number 6933 4957. My email address is jacquelinelisbeth@gmail.com. I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday or Friday. Okay, very good, Jacqueline. Very good. And you know what, Jacqueline, you are going to learn now the way to structure each idea, okay? Because each idea is important. A veces, como nosotros en español tenemos esto, miren, en español nosotros tenemos los vicios de dicción y es un tema que nos enseñan y nos remarcan de que tenemos que evitar como la cacofonía, la monotonía y todo eso. Pero fíjense que en inglés, lastimosamente, allá sí se necesita, o sea, en el inglés se necesita que estemos repitiendo y volviendo a decir y volviendo a decir las veces que sea necesario el sujeto de la oración. El sujeto, por ejemplo, yo digo, I live in San Salvador, I am 38 years old, I am this and this and that, I do this, I do that, I have to say I. Si no digo quién, entonces lo demás no entra en el sentido que debiera ser. Entonces, vamos a empezar a aprender la estructura de la idea, ¿verdad? La idea completa es sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. No importa, y tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro, es otra cultura muy diferente, ¿verdad? Entonces ya no entra nuestra sintaxis, ¿verdad? Entra la otra sintaxis. Entonces a veces sentimos raro como estar repitiendo el sujeto, pero no. Así es lo correcto, ¿ok? Bien, vamos a ver, ¿cuál otro quieren ver? Ese. Este. El de Gaby. Wilson. Y el de ella. Ella, va, ok, vamos. Y después el de Nilsson, va. Sí. Hello, everybody. My name is Milagro Valle. I am 34 years old. I am from La Paz. I live in San Juan Monualco. I am computer maintenance technician. I work at operation coordinator at a finance company. My contact phone number is 33 89 33 65. My email address is mileli1@hotmail.com. I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday to Friday. Okay, very good. You know what I liked from this video? Do you know what I liked? Her pronunciation of the letters TH, like th, very good. 30, even though we don't say the telephone number in that kind of numbers, right? The tens, we use number by number, but she did a very good pronunciation of those numbers, all right? So yeah, esa pronunciación excelente. Muy bien, Milagro, sí. Perfect, okay, perfect. Y de lo demás, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ver, teníamos entonces, ¿a quién? A ver, ¿a quién? Nilsson iba.
Ah, sí, es cierto. Ya iba a decir yo, No, vamos a mentira, hacer no, Miss Universo, que mire mentira, mentira. tantas chicas lindas que hay, miren. Entonces iba a decir Sí, Miss Universo, pongamos pero a ella que no, está ahí ahorita, a ver. sorry. Ajá. A Gaby, a Gaby, Javi, a Gaby. ¿quieren ver a Gaby Gaby, primero? Vaya, le cedo el Gaby. puesto a don Edenilson ahorita. Vaya. Sí, Vamos a la ver chica a Gaby primero. entonces. Hello, my name is Gabriela Martínez. I'm 23 years old. I'm from in La Libertad and live in Santa Tecla. I'm student and I'm working in Fumgasal or Fumigadora Salvadoreña. My contact phone number is 7568926. My email address is Gaby Martínez 08 1411@gmail.com. I'm studying English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday to Friday. Okay, the observation here. A ver, de la observa está muy bien, Gaby. Very good job. Ahora, hay algo que ya tiene adelante la niña Gaby, que ella cierra las palabras. Lo único que está cerrando palabras, tal vez el sonido de la tele está poniendo a todo. Hay que ir menguando un poquito porque no todas las palabras terminan en T. Y la otra cosa, miren, excelente. Al final ella dice, I am studying. Fíjense que en realidad está bien. En este caso no le varía mucho el sentido a decir, I study English como I am studying English. El verbo estudiar, el verbo trabajar, tal vez se adapta en los dos tiempos presentes. ¿Ok? En el un poquito más extenso, que sería el ING, ¿verdad? El I am studying. Aunque no hemos aprendido esa estructura acá, ¿verdad? Pero cuando decimos yo soy una estudiante, en inglés sí tenemos que decir I am a student. ¿Ok? Yo no digo I am o I am studying. No, yo digo I am a student, ¿ok? Entonces ahí la diferencia. Al final es perfecto que diga I am studying, pero al principio en su profesión I am a student, ¿ok? Very good job, Gabby. Thanks, All right. Ok, there you are. Vamos a ver entonces, vamos con el último ahorita, ¿ok? Vamos con el último de la tanda del día de hoy. A ver. A ver, ¿a quién queríamos? Yo sé que todos están ahí. ¡Edenilson! ¡Edenilson! Va, va, pues pongamos a don Edenilson. Ahí estamos. Hello, class. My name is Edenilson José Argueta Martínez. I'm 37 years old. I am from El Salvador. Live in Oloquilta. I'm a driver and I work at Alcaldía Municipal de Oloquilta. My contact phone number is 6200-2283. My email address is Edenilson José Argueta 19@gmail.com. I'm studying English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday to Friday. Thank you. Okay, nice. Very good job, Edenilson. You know what? You have a very good fluency because you don't get nervous when you're speaking. That's great on you. Okay, that's great. Hay un detallito, pues uno, pues sí tiene que decirle, ¿verdad, Edenilson? Que en todos los hay que tratar de evitar, porque usted ya lo aprendió, que hay una M al final, ¿verdad? Pero hay unas que no llevan, ¿verdad? Hay unas que no llevan. Por ejemplo, yo no puedo mezclar, ahora vamos a ver eso, no puedo mezclar los verbos que no son to be con el verbo to be, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir I'm study, no se puede. Entonces yo digo I study, ¿ok? Entonces, esa diferencia en pronunciación, pero de ahí, wow. You did a very good job, Edenilson. All right. So, thank you very much, everybody, for sending your videos. You did a really great job. I appreciate your responsibility. And this is very important for your practice, okay? For your practice.
A veces los nervios nos traicionan y sentimos que, ay, no voy a poder, se me va a olvidar, pero miren, hay que volverlo más natural, ¿verdad? Usted respire y diga, hable, ¿verdad? Usted hable, no tenga ninguna pena. Y si se equivocó, no hay problema, hay que corregirlo y ya, ¿ok? No pasa nada, no pasa nada, ¿ok? Bien. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestra clase del día de hoy. All right, we are going to start our class. ¿O quieren ver uno más? Sí, el último. Okay, ¿el de quién? Vamos a ver, Yes. ¿el de quién? Pidan, pidan, vamos a ver. Pidan, pidan que yo toco la canción, vamos a ver. The last one. The last one, ya lo vemos, the Vi last one, el de Maricel. no, ¡Amo! ¡No! Vicky Se López. acaba de entrar uno, exacto, El ese nadie lo último ha visto, ¿verdad? de Vicky, el último, veamos. Yeah, you're right. Good. So Vicky, right? Vicky, let's look at Vicky's video. Hello class, my name is Vicky Esmeralda López de Escobar. I am 49 years old. I'm from El Salvador, living in San Salvador. I am a business executive in the market, and company name is Alliers Impresores. My contact phone number is 70 759 335. My email address is Vicky López dot gmail.com. Studying English online from the 18 and 10 p.m. every day, the Monday and Friday. Thank you. All right, very good job, Vicky. And I love your very sweet tone of voice when you are speaking. Very good job. All Lo right. envié por último para que ya no pasara y siempre tuve la mala suerte. No le funcionó la estrategia. Todos queríamos verlo porque era el último, ¿verdad? O sea, ya vimos los demás. Dígame, Kevin. Tell me, Kevin. Fíjese de que voy a pasar por una zona ahorita donde hay poca señal, porque voy aquí adelantito de Quezaltepeque. Oh, okay. Entonces, por si me desconecto, nomás pase, me vuelvo a conectar, mis. Okay, Kevin, thank you very much for informing me. All right, thank you. And all right. Yeah. Gracias. Okay. Habla. Go ahead. Pues. Okay, people. We're going to start the class. I mean, we started already, but we're going to introduce the new topic. The new topic is the unit 2. And we are going to study the daily routines in plural. Daily routines. Okay? Daily routine. Daily routines. Daily routine. Daily Daily routine. Daily Daily routines. routine. Exactly. So let me just share Daily these with you. routine. Let me just share because we have these routines. We are going to make the difference, okay? We are going to make the difference between the different parts of the day, okay? So we have to divide the day. We have to learn some time expressions too. We need to learn some vocabulary related to the specific time or the time frame. Okay, time frame. It means a window time, el periodo de tiempo en que realizamos una y otras actividades, ¿verdad? For example, if you say I work, okay, yeah, but I work, how long do you work? I mean,
how many hours do you spend working, right? So you're going to say, I work 8 hours a day. So we need these specific expressions to place our actions in time. So this is what we are going to learn today, all right? We're going to learn today. So let me just share the screen with you. Okay, and here we are. So unit two, we are going to talk about the daily routines. We need to know when we do these activities, right? Which activities? Daily activities. We are going to place in time these daily activities. How? Time expressions, using time expressions. And also the days of the week. We do these days of the week. Right? The days of the weeks, because it's not the same activities I do from Monday to Friday than those that I do on the weekend. Okay. In the weekend, we have different activities, leisure activities. But in the daily activities, we are going to talk about the activities we do in our job. So let's look at the general objective of our unit two. Let's remember the general objective. Acordémonos del objetivo general de todo el curso. El objetivo general de todo el curso es to ask, give, and share personal information related to your workplace, occupation, and directions. Okay, now we have already done this. We asked, we gave, we shared personal information, and you did your presentation, right? So now we know how to introduce ourselves. We know how to say our occupation, how to talk about our professional information, right? So the specific objective of unit two is that you are going to be able to describe your job position and the activities you perform every day at work, being capable to talk about your own and a partner's daily activity or daily routines, right? Entonces, ¿cuál es el objetivo de toda esta unidad? Pongamos en claro que todos ustedes, como estudiantes, serán capaces de describir su lugar de trabajo, perdón, su trabajo y las actividades que ustedes realizan, ¿verdad? Eso es todos los días, las actividades que realizan todos los días en su trabajo. También ustedes van a ser capaces de hablar acerca de su propia rutina y de la rutina de su compañero de trabajo, de algún compañero de trabajo, de su jefe o de alguien más, right? O de algún compañero de clase, ¿verdad? También. So, let's read the specific objective. Students will be able to describe their job position and the activities they perform every day at work, being capable to talk about their own and a partner's daily routine. A ver, léamelo, por favor, Lucio. Please read the specific objective of Unit 2. Okay, teacher. Students will be able to describe their job position and the activities they perform every day at work, beginning capable to talk about their own and partner's daily routines. Okay, there you are. So, being capable, right? Being capable. ¿Qué significa being incapable, teacher? No, no, leámoslo bien. Being capable, a ver, dígalo conmigo. Being capable. Being capable. Being capable. Begin capable. Begin capable. Okay. Teacher, I don't listen to you. Begin? No, teacher. No, being. Being capable. Hello? Can you hear me now? Yes. Okay. This is not begin. This is being. Being. Ajá, dos letras y juntas. Being, 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 capable.
¿Okay? Being capable significa que serán capaces. O si es, ustedes van a ser capaces. Ser capaces. Okay. Siendo capaces. Uh-huh. Yeah. Capable es capaz, ¿verdad? Capaz. So you are going to be able to talk about your own and your partner daily routine. So let's start. Bien, comencemos diciendo que nosotros usamos el verbo be para muchas situaciones, ¿sí? Pero luego, aparte de esas situaciones, nosotros necesitamos otras palabras que, no, que nosotros necesitamos usar para expresar cierta acción, ¿ok? Esas palabras de acción, estas palabras de acción se llaman verbs, verbos, ¿ok? Verbos. Los verbos son palabras, no sé si me están escuchando bien. ¿Me pueden confirmar, por favor? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you very much. Thank you. Okay. These words are verbs, the ones that we are going to learn from now on. Okay. And we're going to study the simple present. Okay. The simple present. So our video conference number 6 is about the simple present tense. Simple present tense. I want you to see something. In the simple present tense, we have action verbs, but we also have the verb be. Okay? And we have other verbs that are action verbs, that they become activities when we join the verb with a noun, okay? So we are going to learn to express activities using verbs different from be. Different from be. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su uso. El verbo be tiene su uso. Y de ahí, los otros verbos, cada uno tiene su uso, ¿verdad? Tiene su propio significado. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender el tiempo presente simple. So I want you to see this. We shared videos already in our feedback, okay? And we are going to talk about the simple present tense. Then we are going to learn some vocabulary, and then we are going to see the don't and doesn't, how to use the negative form in the simple present. And also, we are going to go and ask to my classmate, what activities do you do in your job? Okay, what activities do you do in your job? Esta es la pregunta que nos va a enfrascar toda la clase, okay? What activities do you do in your job? Okay? Entonces, solo para recordar un poquito, ¿sí? Solo para recordar un poquito. El verbo be tiene su propio uso, dijimos, ¿sí? Entonces, recordemos el último tema que vimos, que eran las yes and no questions with the verb be. Estas son preguntas random, ¿verdad? Preguntas así al azar con el verbo be, para recordar cómo usábamos el verbo be, ¿ok? Por ejemplo, yo pregunto, ¿is this your bag? Si es que sí, ¿cómo respondemos? Y si es que no, ¿cómo respondemos? Yes, it is. Correct. No, it isn't. It isn't. Okay, so yes, it is. Mm-hmm. And no. No. It isn't. Okay, there you are. Is that your sister? Yes, she is. Yes, she is. Okay. Uh-huh. And no, she isn't. Okay. No, she isn't. He isn't. Okay. Are those your friends? Yes, they are.
Okay. No, they aren't. Yes, they are. Mm-hmm. No, they aren't. Okay. Are these your sunglasses? Yes. Yes, they are. Yes, we are. They are. Mm-hmm. Yes, they are. No, they not. No, they aren't. Okay. No, they aren't. No, they aren't. Okay. There you go. Mm-hmm. Y una pregunta muy fácil y característica, yo sé que muchos ya la conocen, pero para los que no la conocen, la vamos a ver así ahorita solo para conocerla, ¿verdad? Y es esta, ¿sí? Where are you from? Where are you from? Solo para recordar un poquito el verbo be. Y vamos a ver que hay respuestas importantes en esta pregunta, ¿ok? Podemos contestar de diferentes maneras. Where are you from? I'm from El Salvador. Si me están, dependiendo del contexto, ¿verdad? A veces nos están preguntando de qué país somos, ¿sí? Where are you from? I'm from El Salvador. Si, por ejemplo, aquí en El Salvador alguien me pregunta, mira, ¿y vos de dónde sos? ¿Verdad? Entonces no me está preguntando del país porque él también es salvadoreño y sabe que yo soy salvadoreña, right? Entonces yo le diría, I am originally from San Salvador. It means that I was born in San Salvador. Quiere decir que yo nací ahí. Okay? I am originally from San Salvador. I am originally. Ahora, a veces, cuando me preguntan, where are you from, tengo aquella como encrucijada entre decir, ah, bueno, mis papás son de tal lugar, pero yo nací en tal otra parte, ¿sí? Entonces yo puedo hacer mis combinaciones. Yo puedo decir, por ejemplo, my parents are from Ahuachapán. I am originally from San Salvador, ¿ok? Ahí ya dije todo, ¿sí? Ahí ya dije todo, ¿sí? También podemos decir, que somos de El Salvador, ¿verdad? Cuando estamos en una reunión internacional o en llego a pedir un trabajo en una aplicación de trabajo, me van a preguntar en una entrevista, ¿verdad? Where are you from? I'm from El Salvador, right? Entonces, vamos a contestar esta pregunta todos, ¿sí? Van a decir, I'm from El Salvador, y van a decir, ¿en dónde nacieron, verdad? ¿Cómo lo van a decir? I am originally. Originally from San Salvador. My parents are from, y dicen de dónde son sus papás, ¿ok? Y podemos agregar todavía al que no vive en el mismo lugar y el que no nació, a veces tenemos hasta tres lugares, ¿verdad? De dónde venimos. Entonces podemos decir lo que hemos aprendido ahorita también agregando I live in. Y digo la ciudad. I live in, voy a decir Santa Tecla. Para poner un ejemplo de que es cuando tenemos un lugar diferente. ¿Ok? Que mencionar. Ok, vamos a ver entonces. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Y ahí por qué no ponemos la Libertad City o Santa Tecla City? Usted puede decirlo, no hay ningún problema, solo que eso se usa, el city se usa más que todo cuando, por ejemplo, le podría decir uno de los usos es cuando, por ejemplo, Guatemala es el país y la ciudad capital es Guatemala, se llaman igual, ¿ok? Entonces usted diría Guatemala City to point, que se está refiriendo a la ciudad, no al país. Por decir algo, ¿verdad? Eso podría ser un uso, pero no hay ningún problema. Usted puede decir, I'm originally from San Salvador City, y no hay ningún problema, ¿ok, Lucio? Sí lo puede decir. All right. Ok, vamos a ver entonces. Let's start with Jessie. Jessie Carolina, where are you from? I'm from El Salvador. I am originally from San Salvador.
and my parents are from Cabañas. All right. And where do you live? I live in Ilopango. All right. There you are. Where are you from, Henry Rodrigo? I'm from El Salvador. I am originally from San Miguel. My parents are from San Miguel. I live in Ciudad Barrios. Okay, I live in Ciudad Barrios. Okay, pronunciation here. Okay, bien. Vamos a ver. Thank you very much. Jose Misael, where are you from? I'm from El Salvador. I am original from Morazan. My parents are from Morazan. I live in Santa Ana. All right. Very far away from Morazan to Santa Ana. All right. Good. Was it for love? ¿Fue eso por amor? No. ¿Por trabajo? ¿For work? Traslado familiar. Ah, okay, okay. Yeah, no problem, no problem. A ver, Laura Carolina, where are you from? I am from El Salvador. I am originally from Cincinnati. My parents are from La Unión. I live in Ilopango. All right, very good. Aquí sería originally. Mire, hay que decir li, no solo original, sino que originally. Originally, originally. Uh-huh. Originally. Uh-huh. Originally. Yes. All right. Now let's listen to Mr. Daniel, please. Where are you from? I am from El Salvador. I am originally from San Miguel. My parents are from San Miguel. I live in San Miguel. Great, there you are. Miss Ingrid, where are you from? I am from El Salvador. I am originally from San Salvador. I live in Majucla. Okay, there you are. Thank you very much. Now, Miss Clara Etelvina. Hello. I'm so glad that you could make it. Me alegra mucho que haya conectado. I am from El Salvador. I am from originally from Chapultepec. My parents are from Chapultepec. Okay, and where do you live? I am to live Chapultepec. Okay, great. Thank you very much. Miss Vicky, where are you from? I'm from El Salvador. I am originally from El Salvador. I live in San Salvador. Okay, va, digámoslo juntas, Vicky. Botemos el nerviosismo, a ver, todos relajando, relajando, libre, libre, abramos la boca tranquilas, ¿ok? Bien, la primera es I'm from El Salvador, ¿sí? I'm from El Salvador. Yes. I am originally from y me dijo El Salvador, pero ¿cuál sería la ciudad? San Salvador. Ok, San Salvador. San Salvador. Salvador. My parents are from? My parents are from San Salvador. Ok, and I live in? And I live in San Salvador. All right, great. Thank you very much. Thank you. Okay, Miss Adela, where are you from? I'm from El Salvador. Originally
from San Salvador. My parents are from San Salvador. Okay. Where do you live, Adela? I live in San Salvador. All right. Great. Great. Miss Jacqueline, where are you from? I am from El Salvador. I am originally from San Miguel. My parents are from San Salvador. I live in Ciudad Barrio. All right. Very good, Jacqueline. Great. Mr. Oscar Ernesto, where are you from? I am from El Salvador. I am originally from Usulután. My parents are from San Miguel. I live in Ilopango. Okay, thank you very much. Thank you. Very good. So, is there any question so far about these question and answers? No question? No? Okay, I just you to notice something, okay? For example, if somebody asks you about the nationality, okay, the nationality will be, for example, are you Costa Rican? Yeah, are you Costa Rican? Yeah, tell me, Oscar. Teacher, yo voy de viaje de Usulután para El Salvador, por cualquier cosa que no pueda contestar, ahí, I'm sorry. Okay, all right. Thank you very much for informing, Oscar. Okay, people, so when somebody asks about the nationality, we are going to answer with the nationality and look at the grammar. Veamos que la gramática es diferente. Miren, cuando me preguntan del país, de dónde soy, es I'm from El Salvador. Pero si me preguntan de la nacionalidad, yo voy a contestar con mi nacionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, me preguntan, ¿tú eres costarricense? Are you Costa Rican? No. I'm not, I'm Salvadoran. Aquí tenemos una discrepancia entre autores, ¿verdad? Porque puede ser Salvadoran with a letter E, puede ser solo Salvadoran, como tenemos acá. Mira, yo soy más partidaria de esta nacionalidad que con la E, okay, que con la E. Pero lo van a encontrar en diferentes libros de maneras diferentes. Lo pueden encontrar así, okay, como Salvadoran o como Salvadoran. Yeah. Los dos están bien, ¿sí? Y prácticamente este Salvadoran también lo estamos diciendo como una EA, así que no afecta en mayor situación o circunstancia. Ahora, si me preguntan, ¿Are you from Guatemala? No, I'm not. I'm from El Salvador. Okay. Vemos la diferencia de la oración con la que vamos a contestar. Aquí no decimos from Salvadoran, ¿verdad? Decimos I'm Salvadoran. Y aquí I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Ahora yo les pregunto, are you Nicaraguan? No, I am not. I am not. I am Salvador. Nationality, exacto. Yo pregunté Nicaraguan with a letter N, como una nacionalidad. Entonces, de la misma manera hay que responder. Otra vez, pregunto, are you Nicaraguan? No, I'm not Salvadoran. Yes, exactly. Are you from Panama? No. No, I am not. I'm from Salvador. All right. Very good. Very good. So that's the difference I want
you to notice. So remember, we have information questions with a WH word, okay? Y las preguntas que hasta ahorita hemos aprendido es solamente esta, ¿sí? Con el verbo antepuesto, ¿verdad? Al principio de cada pregunta. Es una pregunta directa de confirmación de información. Are you from San Salvador? Yes, I am. No, I am not. Okay, where are you from? Ah, ya aprendimos entonces que where are you from es una pregunta de información. ¿Qué me preguntaron? El país de donde yo estoy. La nacionalidad. Me preguntan también, puede ser de dónde vengo, porque vivo en tal lugar, aunque yo no sea original de ahí, ¿verdad? So, where are you from? I am from, y digo, El Salvador, ¿verdad? I am from San Salvador. I am originally from Ahuachapán, right? So on. All right, people. Let's continue then. Let's continue. Bien, la pregunta que nos atañe el día de hoy. La pregunta que nos atañe es, what do you do? Okay. What do you do? Esta es la pregunta que hemos aprendido a contestar y la hemos aprendido a contestar con nuestra ocupación o profesión, ¿sí? Hemos dicho, what do you do? I am an English student. I am an English student. What do you do? I am an engineer. I am an accountant. I am a supervisor. I am a manager. Okay, so we have different professions and occupations. Pero ahora vamos a aprender también que esta pregunta también pide esta información. Es la misma pregunta que hacemos para las cosas que realizamos todos los días. ¿Okay? Sí podemos agregarle, por ejemplo, what do you do every day? ¿Okay? Y hay muchas otras variaciones, pero en general, what do you do? Lo podemos contestar con la ocupación o profesión y con la actividad que describe principalmente mi profesión, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué hace un estudiante de inglés? Estudiar inglés, ¿sí? ¿Qué hace un taxista? Drive. ¿Drive qué? Car. Manejar el taxi. Ajá, drive. Manejar el taxi, ajá. Pero solo manejarlo y andarlo en la calle. No. No, ¿verdad? Tiene que saber la dirección a dónde va. Sí, pero en realidad la mayor actividad es transportar gente de un lugar a otro, ¿sí o no? Eso hace un taxi driver. Transportar gente de un lugar a otro en su taxi. ¿Sí? Entonces, hay actividades que debemos describir, que usamos para describir como el globo en general de lo que hace alguien. Entonces, esta pregunta es específicamente para eso, ¿ok? Y eso es lo que vamos a aprender con las daily routines. What do you do? Normalmente el what do you do se refiere a cosas de su trabajo, ¿sí? A las actividades para los que lo han contratado a usted. Por ejemplo, vemos ahorita, what do you do? I am an accountant. I'm an accountant. ¿Pero qué hace un contador? A ver, ¿qué hace un contador? What does an accountant do? Analiza. I write reports. Ok. Reports. Ajá. Puede ser que los escribe, sí, puede ser que los introduce los datos en la computadora y puede ser write reports. Pero acuérdense que ya hablando de cosas específicas, ya vamos a empezar a ver que I keep track records, financial records, y ya cosas más específicas, ¿sí? Pero en general, he writes reports. He presents the reports. Maybe he analyzes the reports, right? So, son actividades como generales. Vamos a ver, que describen lo que hacen todos los contadores, porque hay contadores que se dedican a lo mercantil, otros contadores que se dedican a, qué sé yo, cuestiones de taxes, ¿verdad? De impuestos y todas esas otras cosas. Entonces, cada contador se dedica a una cosa específica y todavía los auditores todavía tienen otra mayor especialidad, ¿verdad? Entonces,
en general, sin describir algo específico de cada uno, eso es lo que vamos a aprender a decir. For example, what do you do? We are musicians. Musicians. What do you do? We play music. We play music. Okay? We play music. We play music. Exacto, porque ¿qué hace todo músico? We play music. Tocar música, exacto. No todos los músicos hacen solo eso, ¿verdad? Unos componen, otros imitan, otros son cantautores, pero no estamos hablando de algo específico, sino que en general. What does a musician do? They play music. Okay. A musician plays music. Okay, vamos a ver entonces. What does she do? 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 She is a receptionist. Es su profesión. She is a receptionist. ¿Y cuál es su actividad? What does she do? What does a secretary, I'm sorry, a receptionist do? She assists clients. Yes. Entonces, vamos a ver esta serie de vocabulario, ¿sí? Estas son activities, ¿okay? Activities. Para formar una actividad, yo debo conocer algo muy importante. Esto que está en rojo, ¿qué será esto que está en rojo? ¿Cómo se llamarán estas palabras? Verbs. Verbs. Exactly. Verbs. Entonces, para formar una actividad, yo necesito el verbo y un complemento, ¿sí? Un complemento puede ser el un nombre, puede ser una time expression, puede ser diferentes cosas. Pero veamos, por ejemplo, estos que tenemos en el listado, ¿sí? And let's think about these vocabulary. A ver, ¿qué verbos conocemos acá? Vamos a ver. Los verbos que conozcan me los dicen en inglés, no en español. Verbos que conozcan. A ver, empezamos con este. Make up. Wake up. Ajá. This one. Get up. Wake up es muy diferente a get up. Wake up es que usted abre sus ojos, vuelve a la vida, ¿verdad? Y se estira todavía en la cama, se vuelve a colchar, pero está despierto y consciente, ¿verdad? Eso es wake up. Ahora, get up es salirse de la cama. Levantarse de la cama, exactamente. Poner los pies en el suelo frío. Eso es get up, ¿ok? Get up. Entonces hay una diferencia. Wake up when the alarm clock sets off, right? You are snoring and suddenly you just open your eyes and you become to life, right? Y vuelve a la vida. Ok. De ahí tenemos este otro verbo. A ver, ¿quién conoce este verbo? Live. Exactly. It means that I go from one place to another place, right? I go out from that place. I leave home. Okay? Leave home. Exactly. Leave home. Y digo la hora, ¿verdad? What time I leave home. We're going to learn about that later. All right. Then we have get. Do you know get? Get. This is a very common verb. Yeah. When you hit the place, right? Get. Yes. Get. Get. All right. Get. It's a synonym of arrive. Arrive and get, similar. You can use arrive. Or you can use get, okay? Get, arrive to work, whatever. Arrive. I get to work, I arrive to work. Then, drink. Do you know what drink is?
Yes. If you know, do the mimic. Do the mimic. Yeah, you drink. All right. You drink. Do the mimic. Right. All right. Have. Look. Have. Have. Okay. De los demás, ¿cuáles conocen? A ver, díganme así algunos que conozcan en orden. Vamos. Open. Open. ¿Conocen schedule? No. Schedule es programar. Schedule es programar. Miss, pudiera como ir traduciendo o dar el significado de cada palabra, porque yo voy de cero en inglés, hay cosas que no sé qué significa, y a veces por pena que todos repiten, no me quiero quedar en las nubes. Comprendo, comprendo, Vicky, y es una excelente observación. Solo que no vamos a ponerlo como una sola palabra porque puede tener varios significados. Entonces, vamos a traducir la actividad completa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy nada más que identifiquen el verbo, ¿ok? ¿Cuál es el verbo? ¿Sí? Estamos identificando nada más. Ahora, ya con todo esto, entonces toma sentido, ¿sí? Entonces toma sentido. Porque puede ser que wake up sea general, pero ya con actividad o con el nombre que le acompaña es algo específico. Entonces, la primera, a ver, ¿me ayudan todos? ¿Qué significa esto en español? Wake up early. Wake up early. Despertarse temprano. Ajá. ¿Cómo? Despertarse temprano. Despierto tarde. Despertarse temprano. Ajá, sí, despertarse temprano. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Este otro? Vamos. Levantarse temprano. Exactly. Ajá. Sí, porque fíjense que si yo le pongo el I, sería yo me levanto temprano. ¿Sí? Y ese es el error que cometen también los nativos de inglés, que nos dicen yo despertar temprano, porque no lo conjugan, ¿verdad? Como nosotros. Entonces, yo me levanto, yo me despierto, ¿ok? Bien. Hay verbos que no necesitan esa pronominal, ¿verdad? Por ejemplo, yo, aquí, en esta, ¿cómo diríamos en español? Ajá, yo me levanto a las 6 a.m. No, este es yo salgo de la casa a las 6 de la mañana. I leave home. Yo salgo de la casa a las 6 a.m. ¿Sí? Yo salgo de la casa a las 6 a.m. Excuse me, teacher. I any question? Late. Is tarde. Ajá. Sí. Tarde. Lo conozco como la T de café con leche. Oh, no, ese es con doble T. Ah, ok. La T, ajá, pero la T es ya como leche, ¿verdad? Pero ya en otro idioma. Ajá. Hey, qué buena, me llegó. Vale, muy bien. Pero este es late. 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 Significa tarde. Early sería temprano. Late es tarde. Ok. Ok, continuamos. Si yo digo, I get to work, ¿qué estoy diciendo? Llegando al trabajo. Yo llego. Llego al trabajo. Sí, llego al trabajo. Porque tenemos el I aquí, ¿verdad? Tenemos el I. Entonces, ahorita todos los verbos que tenemos acá es como cuando nosotros hablamos los verbos con terminación ar,
ir, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a decir comer, ¿verdad? Yo como. Pero el verbo sin el sujeto dice despertar, ¿ya? Acá dice levantar, ¿ya? Aquí dice partir. Partir, pero no de cat. Por eso es que no quería traducir así palabra por palabra. Porque tienen diferentes significados. Ok, get, llegar. Arrive, llegar también. Ok, se puede decir, yo llego al trabajo. Yo, no podemos decir, bueno, no decimos arribo al trabajo, ¿verdad? Normalmente no lo decimos, pero arrive es como arribar. Ok, arrive, llegar. Okay. Vaya, vamos a ver el siguiente. ¿Esta la conocemos? I drink coffee. Yes, very hot coffee. Black coffee. Latte, right? Latte coffee. All right. Coffee latte, dice. Coffee latte. You like it, right? Okay, I have breakfast. No tenemos en español, en inglés, un verbo para decir desayunar. No lo tenemos. Entonces, tenemos que hacer uso del verbo have, tener, con la palabra desayuno para formar el verbo desayunar. Tengo que usar las dos palabras. Yo desayuno. I have breakfast. Okay, I have breakfast. En español lo traduciríamos yo desayuno. Okay. Vamos a ver el siguiente. I open the store. I open the store. Abrir. Yo abro la puerta. Yo abro la tienda. Yo abro la tienda. Abro la puerta de la tienda. No, no, la tienda. O sea, le toca a usted llegar temprano y abrir. Abrir. ¿Eh? Yo abro la tienda. Exacto. I open the store. Puede ser I open the office. I open, I don't know, the agency. I open the branch. I open cualquier tipo, o the restaurant, si es un restaurante, ¿verdad? Aquí he puesto the store como ejemplo. I open the office. The office, exactly. Yes. Vale, vamos a ver la siguiente. I switch on the computer. I switch on. I switch on the computer. I switch on. ¿Qué idea da esto? ¿Alguien sabe? Encender la computadora. Encender. Yes. Tengo un computador. Exactly. But it's not the same with the turn on. Es similar, es un sinónimo, ¿ok? Yeah. Switch es todo lo que usted le pueda puchar ahí, un botón que hace la interrupción, ¿verdad? Entre apagado y encendido. Switch on, switch off. Igual, turn on, turn off, ¿right? A veces turn on es porque tienen un botón y le dábamos vuelta antes, ¿verdad? Pero es igual. Switch on, switch off, turn on, turn off. Es lo mismo, ¿right? Ok. Veamos esta otra. I turn on all the office appliances. I turn on all the office appliances. Appliances. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de esta? Vale, decimos switch on. No, of course not. Don't worry. Vamos. Es que esa es la última parte que hago, Vicky. No se preocupe. Entonces, vamos. Switch on y turn on. Dijimos que era similar. Similar. Ajá. Similar, ¿verdad? Entonces, I turn on all the office appliances. I turn on. ¿Qué sería turn on aquí? Apagar. Encender. Enciende todas, no se queda en la oficina. Exacto. La luz no... Office appliances, office appliances. A ver, quiero meter un text aquí. Déjeme meter un text box. Ok. Sí, yo digo, turn off. Esto es apagar, ¿ok? Turn off. Oh, es apagar. Off.
Y switch off también, ¿ok? Switch off. Switch off también es apagar. Ok, entonces aquí, ¿qué será lo que encendemos? A ver. Las aplicaciones. Ah, por ahí va. Los equipos de oficina. Yeah, there you are. Eso es como, por ejemplo, las cosas o electrodomésticos, podríamos decir, ¿verdad? Como lo similar a los electrodomésticos. En la oficina serían equipos de oficina y en la cocina, kitchen appliances, serían los electrodomésticos, ¿verdad? O dependiendo de dónde estén, porque hay electrodomésticos del baño, hay electrodomésticos que tenemos en la sala, ¿verdad? Hay electrodomésticos que sirven en la cocina. Entonces, son appliances, appliances. Eso es ese tipo de objetos eléctricos o electrónicos, ¿ok? Appliances. Entonces, office appliances, todos los equipos de oficina, ¿cómo cuáles? The printer, the router, I don't know, the photocopier, maybe if you have a sharpener that you have to turn it on, then you go and turn it on, a radio, if you have a radio, or the air conditioner too, it's another appliance, okay, the air conditioner, right? I turn on the air conditioner, look, I turn on the air conditioner. The office appliances también pueden ser, por ejemplo, cuando no es solamente una oficina donde uno, o sea, sino que ya una oficina más específica, por ejemplo, hay algunos que utilizan, qué sé yo, algunos equipos ya especializados, ¿verdad? Como los prompter o las videocámaras, otro tipo de cosas, ¿verdad? Dependiendo de cada oficina, así son las office appliances. Bien, I go to the warehouse. I go to the warehouse. ¿Qué será esto? I think is I go. Yo voy. No sé qué. A la warehouse. Como almacén. A la warehouse. Un almacén. The storage. Bodega, yeah, that's the word. Almacén. That's the word. Bodega. Okay, bodega. Storage sería el almacén. Storage. A ver, bodega sería la warehouse. Okay. Warehouse. Donde guardamos el material o la materia prima, ¿verdad? The raw materials. Raw materials. Usted va a la bodega, ¿okay? A traer el material o a guardar alguna cosa, qué sé yo. Mercadería, traer para suplir, whatever. You go to the warehouse. And then I check my email. Esta ya la conocemos, ¿verdad? I check my email. Eso, ahí muy bien conjugado. Aquí no dice llamando, aquí dice yo llamo. Yo llamo a los clientes, exacto. Ajá. I write reports. ¿Conocemos este? Yo escribo reportes. Correct. Ajá. Now, I organize meetings. I organizo reuniones. Yo organizo reunión. Reuniones. Exacto. I organize meetings. Yo organizo las reuniones. Exacto. One question. Teacher. Tell me. ¿Por qué se dice, por ejemplo, yo organizo las reuniones, pero no se escribe la palabra las, digamos? O así los reportes también. Ah, eso es bien importante, porque la actividad completa, por eso estamos viendo activities. Y por eso le decía yo a Vicky también que él solito no tiene sentido. Pero
Si yo le agrego esta palabra, esto ya se convierte en una frase de uso. Ok, aquí no necesitamos ponerle to or at or the in the. No, 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 nada de eso. Simple y sencillamente va el verbo y el nombre, ¿sí? I call clients. I call clients. Yo llamo a los clientes porque nosotros en español sí lo necesitamos. En inglés no se necesita porque ya está hecha la actividad o la frase que define lo que para nosotros necesitamos es los, las, les, o lo que sea. Ajá. En inglés no lo necesitamos, ¿ok? Bien. Sí. Vamos a la siguiente. Estábamos en attend, right? Yo asisto a reuniones. Correct. Yeah, of course, correct. I attend a meeting es que yo llego, yo voy presencialmente. Tell me. Excuse me, can you repeat, please? Alguien dijo algo muy importante, creo. Ah, ok, es por el sonido que no entendimos, ¿verdad? O solo yo no entendí. No se entendió. Tiene problemas de audio, ¿cómo se llama? Creo que solo estaba leyendo la oración. Ah, okay. I attend a meeting. Ah, okay. I attend a meeting significa yo asisto a la reunión. Bien. Veamos que en español estamos diciendo el verbo asistir con este verbo attend, ¿ok? Veamos eso y que no se nos olvide. Attend significa llegar a la reunión, ir a la reunión, hacerse presente a la reunión. No importa si es una reunión por video, si es una reunión por llamada, o sea, no importa. La cosa es attend, hacerse presente en la reunión. Participar en la reunión. A ver, luego tenemos. Yo visito a los clientes. Yes, I visit clients. Very good. Ahora vemos este verbo, miren. I'm sorry. Alguien me dijo algo. I customers. Este es I assist customers. I assist customers. ¿Qué significará eso? Yo apoyo a los no sería en este caso servicio. Como ser atención al cliente. Servicio al cliente o atención al cliente. Ok. I assist customers quiere decir yo atiendo a los clientes. Yo atiendo a los consumidores, ¿verdad? A los clientes. Ok. Customer. I assist customers. Por eso era que yo les decía la diferencia. Miren, attend es como que nosotros digamos asistir en presencia, ¿verdad? Pero acá, assist customers no significa, no vamos a decir attend customers, ¿ok? Vamos a decir assist customers. Sí, okay. Como un servicio, ¿verdad? Que se ofrece. No. Assist customers es cuando llega un cliente y usted va y lo atiende. Así. Ah, la atención. Uh-huh. Ajá, o sea, llega un cliente y le dice, mire, necesito tal y tal cosa. Ok, aquí está. Usted llega y lo atiende. ¿Ya? En una situación normal, no es una cuestión de atención al cliente en otro sentido de resolver un problema o darle una atención especializada, no. Es assist customers es darle el servicio que nosotros ofrecemos, ¿sí? ¿Okay? Yeah. ¿Ok? O el producto, ¿verdad? O el producto que nosotros estamos vendiendo, ¿sí? Bien. I check my boss's agenda. I check my boss's agenda. Reviso la agenda de mi jefe. Exactly. Ajá. I check my boss's agenda. Hasta podemos decir yo chequeo, ¿verdad? Yo chequeo. Ajá. Okay. I schedule appointments. I schedule appointments. Schedule appointments. Programo
I don't remember the meaning of citas. Citas. Exacto. A schedule appointments es casi como I organize meetings. Okay. Se parece muchísimo. Schedule appointments con organize. Exacto. Porque nosotros tenemos esa diferencia. Nosotros tenemos esa diferencia en el español. Por eso necesitamos los dos para poder expresar eso, ¿verdad? I organize meetings también significa que usted programa citas de un cliente, porque las meetings pueden ser personales, ¿ok? Las meetings pueden ser de persona a persona, no solamente en grupos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. I answer the phone. I answer the phone. Respondo el teléfono. The phone. Contesto el teléfono. Eso, yo contesto el teléfono. Yeah. Mm-hmm. Yes. I issue invoices. I issue invoices. Issue invoices. Yo facturo. Uh-huh. Yeah. Como las chicas facturan, ¿verdad? I issue invoices. Las mujeres facturan, sí. I issue invoices. Ajá. Women issue invoices. Okay, I make bank transfers. Yo hago transferencias. Exacto, yo hago transferencias. Se entiende bancarias, ¿verdad? Pero nosotros casi no decimos, yo hago transferencias bancarias. No, yo hago las transferencias, fíjate. ¿Sí? Transferencias de qué o de pisto. ¿Verdad? O sea, nosotros hablamos bien diferente, pero es similar. Sí, sí, claro, lo formal y lo objetivo en el ambiente laboral es importante, ¿verdad? Al traducirlo, hay que traducirlo del libro. I make bank transfers. Yo hago transferencias bancarias. I make bank transfers. Mm-hmm. Por ejemplo, en las bank transfers también podemos hablar de las actividades que hacemos en el banco. ¿Qué actividades hacemos en el banco? A ver, usualmente. Pagos. Ok, ajá. Depósitos. Payments. Uh-huh. Deposits, statements, ajá. Pero en verbo, ¿ok? Deposit. Uh-huh. El otro verbo, pay. Ajá. ¿Y qué para convertirlo en actividad, qué sería? Necesitamos un nombre, pay bills, ¿ok? Pay bills, pagar las cuentas, ¿sí? Pagar las cuentas. Mm. Otra cosa que hacemos en el banco es withdraw, ¿ok? Withdraw, sacar, retirar dinero, ¿ok? Withdraw. Withdraw money. Withdraw money. Money. Mm-hmm. Withdraw money. También deposit the money. Or deposit, podríamos hablar de the remittances, ¿ok? Remittances serían remesas, ¿sí? Remittances. Yeah. Remittances. Las remesas, ¿verdad? A veces decimos yo remeso. I do the remittances. Yeah, I do the remittances. Mm-hmm. Okay, I do the remittances. Y sí, puede ser plural y singular. The remittance, una, o the remittances, dos. Remittances. Tres, cuatro, cinco. Remittances. Ok, ¿estamos bien hasta acá con el vocabulario? These are activities. Necesitamos una cosa. Estas son activities y estamos viendo que para que sea una actividad o el nombre de una actividad, necesitamos el verbo y necesitamos un nombre, ¿verdad? O una cosa, sí, una cosa que complementa. Entonces sería un complemento. Por ejemplo, I wake up early. Este no es un nombre, es un adverbio, ¿sí? O sea, es una palabra nada más de time expression, como decíamos, ¿verdad? Pero acá sí, miren, a meeting, eso es un nombre, ¿sí? Y puede ser singular y puede ser plural, ¿ok? La actividad puede ser singular, puede ser plural. I write reports.
Pero también puedo decir, I write the report, algo específico, ¿verdad? I write a report, cualquier reporte, ¿sí? Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en mente. Las vamos a ir aprendiendo poco a poco. Bien, ahorita estamos hablando que este es el the present simple. Ese es el tiempo verbal que estamos viendo. Veamos entonces algo importante. Quizás les voy a enviar ahorita, ¿sí? Vamos a ver. Les voy a enviar ahorita una lista de verbos, ¿sí? A verb list. Este verbs list yo la he tomado de la internet, ¿ok? Y la manejo o se las paso normalmente Word porque es básica. Entonces, ustedes a medida van avanzando, van conociendo más verbos y las van agregando ahí. Por eso se los paso en Word, ¿ok? Entonces, déjenme llegar ahí para poder pasárselo, ¿sí? Let me just to see if everything is okay. Yeah, okay, here it is. Vale, se las voy a pasar aquí en el Zoom y se las voy a pasar también allá en Word. Perdón, en WhatsApp. Pero recuerden que es un archivo de Word. Okay. En la primera línea están los verbos que estamos viendo. Dígame, Lucio. Teacher, fíjese que en este momento voy saliendo de mi trabajo porque me tuve que quedar haciendo horas extra. Entonces voy a ir solo escuchando la clase. Le quería avisar, yo creo que en un par de minutos, bueno, no creo que en unos 20 minutos llego a mi casa. Yo creo que todavía voy a agarrar la colita de la clase, pero le quería avisar. Okay, thank you for informing me, all right? Thank you. Gracias. Okay. All right, people, there you have the verb list. Okay, the verbs list. Si se fijan, vamos a aprender ahorita a conocer ese documento. Tiene tres columnas, ¿sí? Importantes que vamos a hablar ahorita. La primera columna es la que vamos a utilizar, por lo menos en este módulo. En el siguiente módulo todavía van a usar solo la primera columna. Y obviamente, pues, les sirve mucho la traducción, ¿verdad? Que tiene en la última columna. No sé si ya la están viendo algunos, ¿sí? ¿Sí la están viendo? Ok. Ese documento, dígame. No. Ok, tenemos en el infinitivo unos verbos, ¿sí? Que cuando lleguemos a ver, cuando yo diga estos verbos son irregulares, no nos vayamos a confundir con estos que están con la letrita roja. La letrita roja I significa irregulares también. Pero no nos vamos a referir a eso, por lo menos en este y en el próximo módulo, sino que esos irregulares son para el tiempo pasado simple y la siguiente columna, las siguientes dos columnas, ¿ok? Así que esas no tienen nada que ver, esas I rojas no tienen nada que ver con el tiempo presente simple. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok, están en orden alfabético, así va a ser más fácil que cuando usted conoce un nuevo verbo, vaya y lo coloque ahí para que no lo olvide, ok, y busca usted la conjugación, ¿verdad? Busca el pasado, busca el pasado participio y busca su traducción, así usted va a ir enriqueciendo. Una cosa que les quiero decir es que los verbos no hay otra manera de aprenderlos, no hay una fórmula mágica más que memorizing, solo memorizando. No existe otra forma, ¿verdad? Así que no quiero darles falsas expectativas de que, ahorita vamos a... No. Hay que irlos aprendiendo y mi estrategia o el tip que yo les doy es que cada uno se desenvuelve en una área distinta. Entonces ustedes, alrededor de lo que ustedes hacen, esos son los verbos que ustedes deben ir conociendo primero, ¿ok? A usted se le ocurrió, entonces yo, qué sé yo, lo que usted hace. I type the letters, ok, I type in the letters. Pero hay otro que no se mete ni siquiera a la computadora en su trabajo, ¿verdad? Pero usted sí,
Entonces, hay verbos que un compañero suyo no los va a necesitar, por lo menos en su trabajo. Pero hay verbos que usted sí los va a necesitar. Entonces, vaya buscando todas las actividades que usted hace, porque vamos a estar ahorita hablando precisamente de eso, ¿ok? Bien. Vamos a ver entonces. Are we okay so far? En esa lista de verbos, por ejemplo, el primer verbo, answer, ¿verdad? Luego tenemos arrive. Tenemos, por ejemplo, en la letra B, letter B, buy, break, borrow. Y si se fijan, son pocos los que hay ahí con esa letra. Entonces, usted lo va a ir agrandando, ¿ok? Usted la va a ir expandiendo esa lista. ¿De acuerdo? Cómo vaya aprendiendo. Por ejemplo, ahorita de los que ya pusimos en el vocabulario, hay varios que pueden ir y agregar, ¿verdad? En el listado. Ok, y el verbo es solo la palabra roja, solo la palabra roja que acabamos de aprender. Bye, vamos a seguir entonces. We are going to continue y vamos a ir a nuestro manual. Ok. Y vamos entonces a ver precisamente lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que hace cada uno en su trabajo? What do you do or what are the activities that people in your workplaces do? I'm just to get there. Okay, we're going to start on page number 19. Okay, page number 19. It says, well, we are going to describe the activities we do in our job position, right? And the activities that we perform every day at work. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Este es todavía el objetivo que estamos persiguiendo. Vamos a ver entonces. Veamos esta entrada, ¿sí? Let's start saying the job positions that exist in your workplace, okay? ¿Qué puestos de trabajo o qué profesiones u ocupaciones hay en su lugar de trabajo? A ver. For example, secretary, okay? ¿Qué más? Accountant. Mm-hmm. Manager. Managers. Security. Mm-hmm. Security guards. Mm-hmm. Mm-hmm. Driver. Business. Business. Cashier. Engineers. Boss. Operarium. I'm sorry? Cashier. Cashier? Okay. Mm-hmm. How do you say bodeguero? Warehouse. The warehouse keeper, but it's not exactly that. I said that I was going to look for it, right? Let me just to do it, right? Let me just to do it. Designer. I'm sorry? Designer. Designers, uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm.
Okay, let me just to confirm the pronunciation. You got it? No, I didn't share the sound, right? Okay. We can have a sailor man. Sailor, like this. Sailor man. Yeah. Y es lo que les decía yo la vez pasada, que la palabra bodeguero proviene de precisamente de las bodegas de vino, ¿verdad? Porque de ahí es de donde parte esa palabra, su origen. Entonces podemos decir sailor man, que así, ay, casi no se ve, ¿verdad? Sailor man, ahorita voy a pasarme a otro lado para poder hacer esto. Pasar acá. Ok, aquí lo tenemos, sí. Sí, sailor man. Sailor man. Okay. Sailor man. Este sería el bodeguero. Existen otras palabras, pero el tipo de bodegas al que se refiere, por ejemplo, son de groceries, como, bueno. Warehouse worker. Ajá. Ese podría ser también. ¿A qué se refiere? Sí, claro que podría ser de warehouse worker, pero warehouse worker es la persona que tiene que cargar las cosas, tiene que estar chequeando lo que entrega, lo que recibe, o sea, es prácticamente cualquier trabajador, incluso puede ser alguien abajo del sellerman, del sellerman. No necesariamente una solo... jefe, ¿verdad? Okay. Pero sailor man sí, es el encargado de. Mira. Okay, there we are, the security guards. Me decían otro por ahí, designers, right? Managers. Okay. Designers. Mm-hmm. Designers, what else? Supervisor. Okay. Engineer. Uh-huh. Transportistas. Uh-huh. No. No. Auditor. Receptionist. Teacher. Mm-hmm. Mama? Ah, teachers, yeah. Depending on the kind of company. If it is school, if it is a university, yeah, teachers, professors, and so on, right? Mm-hmm. Auditor. Audits. Uh-huh. Personal de limpieza. Uh-huh. Administrador. Uh-huh. Gerentes. Uh-huh. Asesor de ventas. Sales manager. What did you say, Vicky? I'm sorry. Manager. Okay. Y
como dijo la se decía, cuentas por cobrar. Collectors or recoveries. Recoveries. También se podría decir los. Collectors, recoveries, and revenue services. Okay. Revenue services es todo lo que tiene que ver con dinero, ya sea todo lo. Hasta las devoluciones, ¿ok? Lo que se debe y, lo, y las devoluciones y todo eso, ¿verdad? Dispatch. Ok, dispatcher. Dispatch. Programador. Ok. Personal de mantenimiento. También creo que ahí entrarían los directores, ¿verdad? Directors, yes. Directores de escuela. Esos son principals. Ajá, principals. Doctor. Doctors. Enfermera. Yeah, nurses. Piloto. Pilots, flight attendants, yeah, mesero, abogados, lawyers, assistants, assistants, and so on. Si ustedes se fijan, cada uno de estos podríamos describir así. Miren, ¿y qué hace una secretaria? ¿Sí? ¿Qué hace una secretaria? Esa actividad es lo que vamos a ver ahorita descrita en el manual, ¿sí? Por ejemplo, tenemos por acá, I will delete it, I'm sorry. And we have these job positions. For example, letter A says bookkeeper. Bookkeeper. This is something related to an accountant, okay? Bookkeeper, el tenedor de libros, right? El tenedor de libros es un contador, ¿sí? Bookkeeper. Luego tenemos financial analyst, financial analyst. Okay, financial analyst. Oh, give me one second. Okay, human resource specialist, okay? Human resource specialist. Aquí podemos decir resources con una letra S, ¿sí? Human resources como en plural, okay? Human resource specialist es también correcto. Digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Estos son trabajos bien específicos, ¿verdad? Estos, si se fijan, son trabajos bien específicos, no son cosas generales. Vamos a ver, tenemos que hacer el match acá. Tenemos que hacer el match de la profesión o el puesto de trabajo con la actividad que ellos realizan, ¿sí? Keep track of the financial accounts of company. Esto es llevar el registro, ¿verdad? Llevar el registro. El registro, sabemos de dónde viene y para dónde va, ¿sí? Keep track, encontrar en dónde está ese pisto, ¿verdad? Entonces, keep track of the financial accounts of companies. Vamos a ver, number two, help people and businesses manage their finances. Vamos a ver, number three, know the policies and regulations involved in the management of employees. Employees, management, policies, regulations. Okay. Number four, create and advertise the company over the social media. Social media? Seems like. Help people and companies against financial loss and manage risks. Financial loss.
Entonces, encontremos la palabra clave, ¿verdad? Que nos guíe hacia qué profesión o ocupación o puesto de trabajo se refiere. A ver, veamos la número 6. Dice design and develop different softwares. All right. Ajá. La number 1. A ver, ¿con cuál de estas podríamos decir que es el responsable? A. 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 Okay. Mm-hmm. Letter A. There you are. Vamos a ver. Number 2. B. B. Mm-hmm. B. What about number 3? Letter B. Letter C. C. Okay. What about number 4? D. D. Z. D. Exactly. Mm-hmm. What about number 5? I. Letter? I. E. 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 Letter E. E. Mm-hmm. Okay, and number 6? Software engineer. Okay, F. There you are. Entonces leámoslo de esta manera. A bookkeeper keeps track of the financial accounts of companies. Ah, pero para eso entonces necesitamos conjugar el verbo. Porque estamos diciendo así. Un tenedor de libros y un guardalibros es el que guarda el registro, el que lleva, mantiene el registro de... Ah, pero si se fijan, mantiene. Mm. Entonces vamos a ver algo antes, ¿sí? Vamos a ver esto. Para conjugar el verbo, ¿sí? Para conjugar el verbo o los verbos, tenemos la tercera persona del singular. ¿Se acuerdan de he, she, it? Vale. Entonces, conjuguemos el verbo keep. I keep. I keep. You keep. He, aquí he. Tengo que agregarle una keep. Letra S. He keeps. Keeps. Okay. Keeps. She keeps. It keeps. Okay. We, que es plural, sería keep. And they keep. Okay. Entonces, ¿en cuáles agregamos letra S? En he, en she y en it. Ah, es una tercera persona, ¿verdad? Y un bookkeeper puede ser una mujer y puede ser un hombre, pero es una sola persona. Entonces, yo voy a escribir una oración acá así. A bookkeeper. A bookkeeper. Keeps track. To the finance account of companies. Ok, entonces ahora ya podemos expresar la idea completa. ¿Cuál es la actividad de los bookkeepers? What does a bookkeeper do? A bookkeeper keeps track of financial accounts of companies. Ok, a ver, ahora entonces su trabajo, el número 2. Digamos el número 2 así como armamos este. Vamos a conjugar el verbo help en tercera persona, como este. ¿Cómo diríamos? A. He. A financial analyst. What does a financial analyst do? Help. Financial analyst. Help. Ajá. ¿Cómo lo conjugamos? Help. Agregándole letra S. Helps. Helps. Ajá. Exactly. A financial analyst helps. Helps people. And the business manager their finance. Yes. And business manage. Business. Their finances.
Finances. Finances. Okay. Bien. Vamos a ver entonces en number three. No, the police. A human resources specialist. Human resource specialist. What does a human resource specialist do? Hay que conjugar el verbo know en tercera persona. Ajá, sería knows. Agregamos letra S, miren. Knows. Ajá. ¿Y qué es lo que conoce el especialista de recursos humanos? What does a human resource specialist know? Policies. The policies. Regulations. Involved. In the management of employees. Okay. Okay, esto es lo que hace un especialista de recursos humanos, ¿sí? Now, what does a digital marketing manager do? A digital marketing manager. Y tengo que conjugar el verbo, miren. Create and advertise. Son dos verbos, miren. Create and advertise. Entonces, ¿cómo diríamos ya conjugado a tercera persona? Create sería con letra S, ¿verdad? Al final. Creates. Advertises. Okay, there you go. Creates and advertises. Okay, there you are. Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver este. Este ya sabemos conjugar el verbo help en tercera persona, ¿verdad? Vamos a ver cómo sería. An insurance agent. Ajá. Helps. Yes, helps. Y todo lo demás, ¿verdad? Helps people and companies, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver acá. A software engineer. ¿Cuál es la actividad principal de un software engineer? Conjugamos el verbo. Designs con letra S, acordémonos. Ajá. And develops. Develops. Ajá, porque es tercera persona, le estamos agregando la letra S. Esto es gramática, ¿ok? Entonces, con terceras personas, o sea, he, she, and it, los verbos que no son be, llevan una letra S. Mañana vamos a ver las reglas de spelling para agregar esta letra S. Porque no todos los verbos llevan solo la letra S. Entonces, estos que hemos visto acá, bien chévere porque solo la letra S llevan. ¿Verdad? Mañana vamos a ver que existen reglas porque hay diferentes terminaciones en los verbos. Entonces, dependiendo de la terminación que saque, así es el premio, ¿verdad? Así es como va a poner la letra S. ¿Ok? Así a la lotería. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Yes. Okay. Yes. Seguimos con eso, all right? So, yes, ahora hemos aprendido la forma afirmativa del presente simple. Sujeto, verbo, cualquier verbo que expresa una acción con un complemento que sería la actividad, ¿verdad?
¿ok? Que convertiríamos en actividad. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Bye. Entonces acuérdense, yes, de hacer, acuérdense de hacer la tarea, ¿ok? Please do and submit your homework. And then allow me just to call the roll. Así rapidito la voy a llamar, ¿ok? La lista. Vamos, Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara Etelvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessica Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Maricela Beatriz Sánchez Hernández, sí sabemos que Lucio iba manejando, ¿verdad? Maricela Beatriz Sánchez, ok, thank you, Maricela. Mario, pero Vladimir, ya estoy aquí, teacher. Ah, ok, great, thank you. Mario Vladimir. Present. Ok, Milagro present. Del Carmen, thank you, Mario. Present. Thank you, Milagro. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Reina, okay, thank you. You are driving. Eyes on the road. Eyes on the road. Ponga los ojos en la carretera. Reina Isabel Acosta Díaz. Present. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Miss Rosa. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Okay. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Are we okay? Okay, people. Sí, a ver, el número 6 le tocaría el día de hoy para quedarse. Sería Edenilson, ¿verdad? Edenilson quisiera quedarse el día de hoy. ¿Tiene dudas, consultas, comentarios? ¿Quiere aprovechar sus 10 minutos de fama? Se ha quedado congelado. Sí, me quedé congelado, pero sí, me voy a quedar. Okay, Nilsson. Thank you very much, everybody. Have a very good night and see you tomorrow. All right, have good a very night. Good night. Bye-bye. Take a good rest. Bye. Good night. All right, good night. Good night. Take care. Take care. Goodbye, Miss Wendy. Goodbye, Oscar. Miss Wendy, ahí en el botoncito rojo. Ahí goodbye. En el botoncito rojo hay que dar. Solo le estaba enviando un mensaje porque no. Ah, ok. Oh, thank you very much for letting me know, Wendy. Thank you. Good night. Okay. Have a very good night, Wendy. Okay, Nilsson, here we are. How can I assist you tonight? Do you have any doubt? Any question? Any comment? Yeah, el comentario quizás. Okay. Eso que me hizo, que me hizo de las pronunciaciones, ¿verdad? Ajá. Fíjense que igual, yo había recibido clases antes de inglés, ¿verdad? Porque la carrera que yo llevaba en la universidad era idiomas. Ah, okay. Yo como nunca practiqué, nunca se me quedó. Igual, ¿verdad? No la terminé porque salí del país. Y regresé ya mucho tiempo después, ya ni me dieron ganas de estudiar, ya no seguí estudiando.
Ahora que se me dio la oportunidad de retomar esto, puya, ¿cómo la iba a desaprovechar, pues? Yes, of course. Ajá, fíjese que lo que sí quizás es muy, muy diferente a los teachers que he tenido, porque uno pronuncian diferente, que le dicen a uno es, no es así, después otro dice que es así, y yo me quedo, ¿y cuál es de verdad? Ajá, ajá. Por eso es que yo me quedé con uno nada más, que él sí hacía que pronunciáramos así. Por eso es de que por ratito como que se me va la onda. Pienso de que estoy siempre con ese mismo teacher. Ah, ok. Pero hasta el momento, ¿cómo se ha sentido en la clase? Sí, me he sentido bien, porque he sentido que ya como que ya comenzó otra vez a agarrar el hilo. Uh-huh, es cierto, uh-huh. ¿Verdad, Puya? En la universidad había mucha gente que se quedaba y había que esperarlo, ¿verdad? Hasta que pasara la lección todo para ir todos juntos, pero uh-huh. ahí me aburría yo. Aquí uh-huh. yo veo que aquí es un poquito más fluido, porque hay mucha gente que sí, ya pronuncia bien y habla bien. Hay algunos que sí, ¿verdad? Están desde cero. Ajá. Que sí, hay que comprenderlos, pues, porque comenzaron igual que uno también, pues, así exacto. Comenzó uno. Exacto. ¿Sí? Mm-hmm. Cabal, cabal. And what about the program or the sequence we have? Do you think it's, I don't know, easy to follow? The sequence, la secuencia que hemos llevado, ¿la siente como fácil de llevar, fácil? Sí, está fácil de llevar, porque ya volví otra vez a agarrar el hilo de escribir. A mí me gustaba escribir siempre, rápido en inglés y todo, ya volví a agarrar otra vez la escritura y todo eso. Ajá. Lo que sí me cuesta un poquito es cuando al hablar, porque no, siempre me decían a mí, mira, lo que vayas a decir, pensarlo en inglés y decirlo en inglés. Uh-huh. Yo soy al revés, lo pienso en español y lo quiero decir en inglés. Ajá, exacto. No, y mire, con la pronunciación usted tiene que entender tres cositas. La primera es que el inglés, como en el español, el español lo podemos entender de al revés y al derecho y de en medio para atrás y para adelante. Lo entendemos perfectamente, pero inglés no. Por eso tenemos que seguir el orden correcto de las palabras, ¿verdad? El orden correcto sí. Que ya está establecido. Sin embargo, hay una situación con la pronunciación. La pronunciación no es igual con el inglés británico, no es igual con el inglés americano ni el australiano, ni otros inglés, ¿verdad? De otros lugares. Entonces, usted apéguese a una de la que más le guste o la que más sienta cómoda. Por ejemplo, a nosotros nos favorece mucho pronunciar la letra T, porque pues la tenemos ahí, ¿verdad? Sí, la sí. letra T. ¿Verdad? Por ejemplo, en vez de decir waiting, decir waiting, en vez de decir 80, decir 80, y no hay ningún problema. Y nos recuerda que hay una T ahí. Sí, sí, sí. Pero no le da ningún problema decir 80 ahorita o decir 80. No da ningún problema. La cuestión es que es entendible. Hay cosas que definitivamente que cuando las pronunciamos no nos las van a entender si las pronunciamos mal. Sí, ¿Okay? Sí. Pero en cuanto al orden de las palabras, media vez. Seguimos el orden de las palabras y cuando pronunciamos nos apegamos a un estilo de pronunciación, yo creo que usted estaría bien. Entonces las tres cosas serían esas. Primero, tener en cuenta que no en todos los lugares se habla igual. Cada región tiene su propia pronunciación. Por eso ningún teacher puede exigir, no se dice así. No, pues no se dice así aquí, pero se dice así en otro lado. ¿Okay? Entonces, ahora hemos llegado como más abierto, ¿verdad? Como más abierto a que cada quien escoge su estilo que le gusta del speaking, ¿verdad? Y realmente lo más importante para que usted aprenda a pronunciar es conocer el sonido de las letras, ¿verdad? Entonces yo le sugiero que vaya a lo básico nuevamente. Cada letra, cada combinación de letras, por ejemplo, acuérdese que hay 15 sonidos de las vocales. Vuelva a estudiar esos 15 sonidos. Sí. ¿Verdad? Los sonidos de los diagraphs, ¿verdad? Los diagraphs, los dígrafos, ¿verdad? Que son dos letras que consonantes que tienen un sonido específico, ¿verdad? Sí.
Entonces, esos sonidos yo creo que le ayudarían muchísimo para la pronunciación. Y la otra, en la fluidez, lo que le va a ayudar es escuchar. Sí. Nada más, escuchar e imitar. Escuchar, imitar. Porque fíjese que a veces solo lo escuchamos y después ya no me acordé si no lo imité. Entonces, tengo que escucharlo, pero al mismo tiempo tengo que decirlo. ¿Ok? No me tengo que quedar con eso solo, en mi mente, vea. Sí. No. Tengo que escucharlo, imitarlo. Y lo mejor es que cuando yo no conozco una palabra que escuché, ir y buscarla. Y cerrar el ciclo, ¿vea? Cerrar el ciclo de conozco el significado, pero también la pronunciación. La pronunciación. ¿Verdad? Y así. Y a veces hay un detalle que así a la altura en que usted está, podemos pensar, sí, ya sé qué significa. Pero ¿cómo se usa en una oración? Entonces, sí. Hay que ir y buscar a ver cómo se usa en una oración, ¿verdad? Porque puede ser que se use distinto a como yo creía, ¿verdad? Entonces, cada cosa tiene su ubicación, digamos, en la sintaxis, ¿verdad? Sí. Y la pronunciación definitivamente es necesaria porque existe la entonación, esa sería la tercera cosa. Sí. La entonación. Saber cuándo estoy hablando una oración afirmativa, una negativa, en dónde voy a poner la fuerza de voz, ¿verdad? Porque socialmente aceptado y socialmente entendido esa entonación, ¿verdad? Sí. Igual como pregunta, la pregunta que va hacia arriba y la pregunta que va hacia abajo. Entonces, es la entonación. Entonces, en la pronunciación tiene que conocer los sonidos de las letras. La siguiente cosa es que escucha e imita. Y la tercera, para poder cerrar el ciclo, digamos, ¿verdad? Era eso, ¿verdad? La entonación. Entonación. Cómo se usa en una oración. En pregunta, en afirmativa y en negativa. ¿Ok? Sí. All right. But I appreciate your collaboration in the class too. Me alegra mucho que esté dispuesto a colaborar con los demás también hoy en sí, día. Sí. Sí, ahí lo estuve escuchando yo en las sesiones uno a uno. Muchísimas gracias, lo felicito. Y eso ayuda, sí. Eso ayuda, porque enseñarle a alguien más es responsabilidad mía, ¿verdad? O sea, digamos, después que ya yo le enseñé a alguien, es mi responsabilidad recordar lo que yo enseñé. Entonces, eso le ayuda un resto a retener. Así sí. Que es muy buena la estrategia de enseñarle a alguien más. Y es bueno también cuando alguien de plano no sabe nada y yo estoy dispuesto a ayudarle. Sí, después, pues, sí. Así que muchísimas gracias, Nelson. Buen trabajo, buen trabajo. Bueno, gracias a usted. Thank you very much. No vaya a renunciar, oye. Permanece de aquí hasta el avanzado. Sí, okay? Sí. All right, Nilsson. Then I think if you have no more questions, I think no. We'll finish, right? Yeah. Okay, then have a very good night over there on the beach. Hey, nos vemos. Okay, bye-bye. Bye. Bye.